La fecha 2 de las eliminatorias sudamericanas puede definir el futuro de varias selecciones e incluso dejar a algún técnico sin cargo dependiendo de los resultados. Aquí analizamos los 5 cruces, cómo llega cada selección y cuál es la chance de ganar de cada país según el simulador. El primer partido de la jornada será entre Bolivia y Argentina en el estadio Hernando Siles. En los antecedentes todo está muy parejo, con 5 victorias bolivianas, 4 de Argentina y 2 empates. En su último cruce ganó Argentina por 2-1. Y en las estadísticas sorprende el hecho que los visitantes intentaron más remates al arco, algo que pocas veces se da. Bolivia tuvo más posesión, pero no generó peligro. Bolivia llega con una necesidad absoluta de ganar luego de su contundente derrota por 5-1 ante Brasil. En el combo de septiembre, este siempre fue el partido a ganar de la verde, y apuntarán toda su artillería con Gustavo Costas diciendo que será una final. La pregunta es cómo cambiará su esquema jugando en la altura. Varios de sus jugadores como Miguel Terceros o Boris Céspedes llevan tiempo jugando fuera del país, por lo que podría ser una posibilidad que el técnico opte por futbolistas más acostumbrados a la altura de La Paz o de ciudades con una altura importante. En la delantera no hay dudas que seguirá Marcelo Martins, ya que el propio Costas confirmó que lo sacaron para reservarlo en lo físico. Alguien que podría haberse ganado mayor consideración es Víctor Abreu, tras su gran partido ante Brasil donde convirtió un gol. Costas aquí podría mantener la línea de 3 en defensa, incluir a Villamil y Céspedes en el medio, Moisés Villarroel más adelante y en el ataque Martins con Ábrego. Estas alineaciones son solo ideas mías tras ver los primeros partidos y veremos si es que se cumplen. La gran duda para Argentina será cómo llega Leo Messi. Este pidió el cambio hacia el final del partido con Ecuador y el técnico Scaloni dijo que lo estaban monitoreando para ver si llegaba al encuentro con Bolivia. Hasta ahora todo indica que esto se debió a cansancio acumulado, tras jugar 12 partidos en un mes y medio con Inter Miami. La tranquilidad que otorgan los cupos extras y el hecho que Messi ya obtuvo un mundial hace que tanto el jugador como el cuerpo técnico consideren un descanso, algo que antes era impensado. Una clave en la altura es la efectividad de remates, algo que no tuvo la selección argentina en su primer partido, acertando solo el 33% de sus disparos. Si pueden mejorar en la puntería, es probable que puedan obtener un buen resultado en La Paz. Aquí podríamos ver algunos cambios, como incluir a Lisandro Martínez en la saga por Otamendi, a Leandro Paredes y Ezequiel Palacios en el mediocampo, y adelante a Julián Álvarez con Di María y González para la zona de ataque, si es que Messi no viaja con el plantel. Aquí la fortaleza de la localía de Bolivia solo les da un 35,1% de chances de ganar. Argentina tiene una mayor probabilidad de 39,7% y se da un empate en 25,2% de las simulaciones. El segundo encuentro del día será entre Ecuador y Uruguay en Quito. A pesar de ser visitantes, Uruguay tiene ventaja en el historial, ya que ganó 5 partidos, mientras que Ecuador solo ganó 4 de ellos. El último enfrentamiento fue una cómoda victoria de la Tri por 4-2, y en las estadísticas se ve que, a pesar que fue un partido parejo en posesión, Ecuador intentó 3 veces más remates al arco que la celeste. Ecuador lleva 3 partidos consecutivos ganando este duelo de local y buscarán extender esta racha. La Tri tiene la presión de conseguir los puntos que juegan en Quito. En la campaña del 2022, el equipo sumó el 69% de sus puntos en sus partidos de local, por lo que ganar en casa es fundamental, considerando que están con 3 puntos menos en la tabla. El equipo ecuatoriano necesita de un aporte más productivo de Gonzalo Plata. Plata solo pudo ganar 1 de 7 duelos en ofensiva ante Argentina, una efectividad muy baja para quien era el jugador más creativo de la Tri dentro de la cancha. Plata fue figura clave en la victoria ecuatoriana ante Uruguay en el 2020, pero desde entonces su nivel en la selección ha disminuido. Un jugador en observación es su figura Moisés Caicedo, quien sufrió un golpe ante Argentina e iba a ser monitoreado en los días previos. Por otra parte, un futbolista que podría volver es el arquero Alexander Domínguez, quien no fue titular por unas molestias y podría estar listo para enfrentar a los charrúas. Como juegan de local, Sánchez podría poner un equipo más ofensivo, con una línea de 4 con Arboleda y Pacho de centrales, mantener a los 3 en el medio y sumar un jugador ofensivo como Ángel Mena para acompañar a Plata y Valencia en el ataque. Uruguay llega a este partido como la selección que más sorprendió con su nivel en el primer encuentro, con un estilo de juego como el que quiere su técnico Marcelo Bielsa. La clave de la celeste será el trabajo de Federico Valverde y su principal arma, el remate de larga distancia. Convirtió un gol ante Chile, el sexto con la selección. 5 de estos goles fueron remates desde fuera del área, por lo que el halcón sigue creciendo en su faceta goleadora, además de su capacidad todoterreno. En un partido donde la altura juega un papel fundamental, intentar remates desde lejos puede generar buenas chances de gol. Otro jugador importante para Uruguay será Darwin Núñez, quien no anotó goles, pero dio 2 asistencias y aportó mucho al juego en el ataque y a darle mucha dinámica. Por el rendimiento, Bielsa debería mantener el equipo que jugó ante los chilenos, con una línea de 4, 3 mediocampistas, 2 extremos y un centro delantero. Ecuador tiene una clara ventaja en el simulador, sumando un 59,1% de probabilidad de ganar el partido. Uruguay tiene 18,5% de chances de ganar, mientras que empataron en el 22,5% de las simulaciones. El siguiente encuentro será entre Venezuela y Paraguay en el Estadio Monumental de Maturín. Ambas selecciones llegan con una extrema necesidad de conseguir una victoria tras sus resultados en la primera fecha. Venezuela deberá revertir el antecedente histórico, ya que Paraguay ganó 6 de 8 partidos que disputaron en tierras venezolanas. En el partido de las eliminatorias a Qatar, ganó la albirroja por 1-0, y en las estadísticas tuvo más posesión y pases intentados, aunque ambos intentaron la misma cantidad de remates. La Vinotinto perdió ante Colombia, y hoy es la selección con menos chances de clasificar al Mundial, según el simulador de resultados. El técnico Fernando Batista deberá encontrar la forma de involucrar más a sus delanteros en el juego. En el partido ante Colombia, Salomón Rondón no intentó un solo remate al arco, quedando muy aislado del resto de sus compañeros. Este encuentro obliga a Venezuela a ser protagonista, por lo que es posible que Rondón incluso tenga un acompañante en el ataque, como el caso de Joseph Martínez. Con esta necesidad de ganar, Venezuela podría cambiar de figura, manteniendo a sus jugadores en defensa, que Rincón y Herrera queden en el mediocampo y que, más arriba, incluya a Jefferson Soteldo como enganche o si no a Joseph Martínez como atacante. Del plantel albirrojo, el más destacado en el último partido fue Ramón Sosa. El jugador de Talleres de Córdoba disputó su primer partido de eliminatorias y causó estragos en el primer tiempo cuando tuvo espacios, haciendo expulsar a Luis Advíncula y siendo el futbolista con más regates intentados en el partido con 6. Una estadística donde Paraguay debe mejorar es en los centros. Intentaron 39 centros en el último partido, el número más alto de las últimas 3 eliminatorias que disputaron, y solo acertaron 7 de ellos, el 23%. Necesita mayor precisión para sacar ventaja de estas jugadas. La gran preocupación de Paraguay será cómo llega Miguel Almirón. El extremo del Newcastle salió por una contractura muscular al finalizar el partido y será una baja clave en la selección si no llega en condiciones para el partido en Maturín. El sábado pudo practicar con normalidad, pero aún está en duda si iniciará de titular. Para este encuentro, el técnico Barros Esqueloto podría mantener un esquema similar, incluyendo a Coronel en el arco, Iván Piriza en lugar de Robert Rojas en defensa, en el mediocampo los mismos 3 que jugaron ante Perú, y adelante Matías Rojas con Sosa y Ábalos en el ataque si es que Almirón no está disponible. Las chances de ganar para la Vinotinto en el simulador son de 47,1%. Paraguay suma un 26% de probabilidad de llevarse el triunfo, y hay un 26,9% de chances que el cruce termine en un empate. El siguiente partido enfrenta a Chile ante Colombia en el Estadio Monumental de Santiago. Este cruce ha sido parejo a nivel histórico, con 3 victorias de Chile, 2 de Colombia y 3 empates. El último enfrentamiento terminó en un empate por 2-2, aunque en las estadísticas fue Colombia la selección que intentó más. Tuvo más remates al arco, posesión y pases intentados, a pesar de ser visitantes. La selección chilena tiene que ganar este partido como sea tras la dura derrota ante Uruguay. Muchos ya están pidiendo la salida de Eduardo Berizzo si es que no se consiguen los 3 puntos ante los colombianos. Hasta jugadores como Gary Medel mostraron su desconformidad con el planteamiento en Montevideo. La Roja tiene un gran problema con jugadores que no están al 100%. Todos esperan que pueda estar presente Alexis Sánchez, quien no fue incluido ante Uruguay porque no estaba 100% físicamente debido a que sufrió una anemia. Al no ser una lesión, verán si es que se recupera en los próximos días. Arturo Vidal tampoco estuvo en condiciones de jugar como titular, pero las circunstancias capaz obligan a que esté incluido entre los 11 el martes. Uno que sí estaría ausente es Marcelino Núñez, quien sufrió una lesión de rodilla y salió en muletas del estadio tras el último partido. Considerando las posibles ausencias y siendo optimistas en las recuperaciones, Chile podría tener como cambios a Juan Delgado por Mesa Tou, Felipe Méndez por Núñez, Vidal por Aránguiz y Alexis Sánchez en lugar de Aravena, esto sí se recupera. Berizzo tiene que poner un equipo más ofensivo en casa. Los dirigidos por Néstor Lorenzo extendieron su racha invicta a 12 partidos, aunque para muchos este fue uno de los encuentros más flojos de la selección Colombia en este año. Colombia tuvo varios problemas en ofensiva en el partido con Venezuela, uno de ellos siendo que casi siempre atacaron por el costado izquierdo. Los 2 futbolistas con más duelos ofensivos en el partido, Luis Díaz y Deyber Machado, atacaban por aquel costado. deberían buscar otras alternativas para no ser tan predecibles. También deben ser más efectivos en la ofensiva. A pesar de tener casi 70% de posesión, intentaron solo 5 remates más que los venezolanos, una diferencia muy pequeña para tanta diferencia en manejo de balón que hubo. En este encuentro también deben generar más chances para sus delanteros. En el último partido, Rafael Santos Borré solo intentó un remate al arco, el cabezazo que terminó en el gol de la victoria. Este será un partido donde tengan más espacios a disposición, por lo que el elegido podrá disponer de más chances si le llega el balón. Es probable que el equipo titular sufra algunos cambios, como incluir a Johan Mojica por Deyber Machado, Wilmar Barrios por Mateus Uribe en el medio y Jorge Carrascal en lugar de Juan Guillermo Cuadrado, este último por lesión. Este es el partido más parejo de la fecha según el simulador. Chile suma 46,4% de chances de ganar el partido. Colombia tiene 27% de probabilidades de ganar y se da un empate en 26,6% de las simulaciones. El último partido de la maratónica jornada será entre Perú y Brasil en el Estadio Nacional de Lima. La localía no ayudó a la bicolor en sus enfrentamientos ante Brasil, ya que no ganaron un partido de los 6 que jugaron, mientras que Brasil ganó 3 de ellos. Su último duelo fue victoria de la verde amarela por 4-2, y en las estadísticas se ve que Brasil fue protagonista, dominando todas las categorías excepto las faltas, donde Perú cometió unas increíbles 22 infracciones. Perú pudo sobrevivir el partido con Paraguay con un hombre menos por más de un tiempo gracias a su buen trabajo en defensa. Juan Reynoso sacrificó el trabajo en ofensiva para mantener el cero, y su figura más importante fue Renato Tapia. Tapia fue el futbolista que más duelos ganó en todo el partido, 18, el que más balones recuperó y el segundo que más pases intentó. Debería mantener su mismo nivel en este cruce ante mediocampistas y atacantes del más alto nivel. La principal baja en el equipo peruano es la de Luis Advíncula, expulsado en el partido ante Paraguay. Aldo Corzo será el encargado de cubrir el puesto de lateral derecho y lo hizo de gran manera ante los albirrojos, anulando la influencia de Ramón Sosa y siendo el único jugador en cancha en ganar todos sus duelos defensivos. Esta vez se enfrentará a Rodrigo del Real Madrid y a Neymar por su costado, dos de los jugadores más desequilibrantes del mundo. Tampoco está disponible Christopher González por lesión, obligando a otro cambio más. La baja de Advíncula y los demás lesionados obliga a Reynoso a apostar por los mismos jugadores que disputaron el partido ante Paraguay, con la excepción de Corzo por derecha y posiblemente Marcos López por izquierda, además de Wilter Cartagena por el medio. Brasil llega a este cruce con una enorme confianza tras el gran triunfo ante Bolivia. La figura del equipo volvió a ser Neymar, quien llegaba sin ritmo de juego. Más allá de las dudas por su estado físico, se espera que esté disponible para este partido. La gran pregunta sobre el sistema brasileño es qué pasará con Richarlison. El 9 elegido por el técnico Fernando Diniz volvió a tener un pésimo rendimiento ante los bolivianos, sin anotar un gol y fallando 2 chances claras frente al arco, en el partido más accesible para que vuelva a convertir. Terminó llorando en el banco de suplentes por la frustración. Este rendimiento capaz obliga a Diniz a elegir a Gabriel Jesús o a Mateus Cunha como opción para enfrentar a la defensa peruana, ya que ambos tienen mayor confianza en este momento. El equipo titular de Brasil será el mismo, aunque podría ingresar Roger Ibáñez por Gabriel si este está lesionado y Gabriel Jesús por Richarlison como número 9. Este es otro partido de las eliminatorias donde el visitante es favorito en el simulador. Brasil suma 48,9% de chances de ganar el partido, Perú solo 24,5% de probabilidad, mientras que se da un empate en 26,6% de los partidos simulados. Para ustedes, ¿qué selecciones ganarán los partidos de la fecha 2? Para ver cómo llega cada equipo, hagan clic en el video de las probabilidades de clasificar al Mundial tras la fecha 1.